Cada mañana, al aspirar nuestra primera bocanada de aire, encontramos el motor vital para adentrarnos en nuestra cotidianidad. Salimos a la calle y con la mente puesta en el afán propio de nuestros tiempos, olvidamos todo lo que nos rodea. El cantar de los pájaros, el verde de nuestros árboles. En este momento debemos tomar un descanso, sentarnos en un parque, recostarnos en un árbol y sentir cómo nuestro planeta es un ser vivo que se mueve, que respira por sí solo y encontrarnos diminutos en un gigantesco sistema vital. Reflexionar sobre nuestra relación con el mundo y qué elementos pueden aportarnos para conocerlo mejor. La observación, la investigación puede ser métodos a usar. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Cómo se articula la investigación a la práctica pedagógica? ¿Cómo se entiende y se enseña la biología desde la Universidad Pedagógica Nacional? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a contarles sobre la importancia del estudio de la biología en la Universidad Pedagógica Nacional. Iremos de la mano de nuestros docentes para visibilizar los procesos de formación de otros maestros desde diferentes miradas, como la investigación, las prácticas de campo y la proyección de estos estudios en la práctica pedagógica. Bienvenidos. Las diversas especies que habitan la Tierra proceden de otras que caminaron en el pasado. Fue así como en 1859 Charles Darwin reunió e interpretó un gran número de investigaciones y publicó El origen de las especies, abriendo el camino para que la biología sea considerada una ciencia, ya que adicionó el elemento lógica a las observaciones sobre la diversidad de la vida. No hay ningún fenómeno, ningún proceso biológico que no sea posible entender y explicar desde la teoría de la evolución, o mejor, desde las teorías de la evolución. Cualquier proceso fisiológico, comportamental, taxonómico, sistemático, incluso a los niveles de ecosistema, solo es posible entenderlos, comprenderlos, bien explicarlos a la luz de la teoría evolutiva. Si prescindiéramos del paradigma de la evolución, la biología volvería a la historia natural y sería solo una cantidad de hechos inconexos acerca del mundo natural de los vivientes. No pasaría de ser eso. Es, insisto, fundamental para la biología moderna, para su comprensión y para su enseñanza. En la Universidad Pedagógica Nacional se ha investigado sobre cómo enseñar la biología y de esta reflexión se han desarrollado diferentes colecciones biológicas que permiten el acercamiento al conocimiento de una manera más clara, dejando expuesta la importancia de dichas colecciones en la pedagogía, contribuyendo a la construcción de saberes disciplinares y su enseñanza y abriendo espacios más acordes para el devenir académico. Una colección biológica es una biblioteca de organismos, es una instantánea de la vida en una región o en un país, es un recurso didáctico, un recurso científico, una aproximación a la representación de la fauna y la flora de un determinado lugar. Las colecciones biológicas desde el departamento hemos considerado que constituyen un recurso pedagógico que apoya los procesos de enseñanza de la biología y también las actividades de investigación y de extensión. Iniciando quizás por la colección entomológica, que es la más grande que tiene el museo y que es la que más se ha trabajado. Para iniciarla, básicamente por la orientación del profesor Rodrigo Torres y a través de las actividades de trabajo de grados, de cursos selectivos, lectivos, de salidas de campo, de trabajos complementarios y de prácticas. Esta colección fue creciendo y se ha mantenido en esa pauta de crecimiento.
A través de ese tipo de ejercicios también se ha logrado hacer colecciones mucho más pequeñas de peces, de aves y mamíferos, entre los mamíferos, pues, murciélagos. También se ha iniciado una colección de fósiles. Tenemos una colección también muy pequeña de conchas. Todas estas, digamos, ubicadas acá en el museo. Pero otros docentes han empezado también a fomentar la creación de otras colecciones. En nuestro país el déficit de colecciones es grande. Luego, entre más colecciones haya, más posibilidades tendremos en términos de la comprensión y conservación de la biodiversidad, puesto que, insisto, son instrumentos educativos que no pueden ser reemplazados casi con ningún otro recurso. Principalmente, digamos, la importancia es que documentan la diversidad biológica y que a partir de una colección biológica se pueden generar conocimientos en diversas áreas. Por ejemplo, en el área de la taxonomía, en el área de la sistemática, en el área de la biogeografía, en el área de la ecología, porque las colecciones, digamos, dan cuenta de diferentes espacios y tiempos. Se pueden hacer eventos alrededor de las colecciones, se pueden hacer demostraciones, se pueden hacer congresos alrededor de las colecciones. En las clases las colecciones son valiosas como elementos para hacer demostraciones. La misma implementación y elaboración de las colecciones es una labor educativa de importancia. Las colecciones funcionan como espacios de educación, como lugares donde los estudiantes aprenden las técnicas de curatoría, aprenden de primera mano cómo está estructurada o constituida la biodiversidad de la región o el país. Las colecciones sirven también a otros campos distintos a la biología, como pueden ser campos del diseño, campos relacionados con la agricultura, con la misma criminalística, campos relacionados con el arte, campos relacionados con la antropología y la arqueología. Es decir, las colecciones van mucho más allá de lo meramente biológico. También, por otro lado, apoya tesis de investigación de los muchachos, de los estudiantes del departamento, porque pueden utilizar la colección para contrastar, digamos, sus resultados. También, digamos, la colección ha servido de apoyo en los procesos de extensión. Entonces, han venido numerosos pasantes de diferentes universidades, por ejemplo, de la UPTC, de la Universidad del Magdalena, de la Universidad Tecnológica de Quibdó. Estudiantes de maestría también han hecho pasantías, entonces la colección puede apoyar todos esos procesos. El mundo de lo vivo ante los ojos de la comunidad es el objetivo que se ha logrado al poner al alcance de todos las colecciones que enriquecen el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde allí se ha logrado acercar el alumno con la vida, con la evolución de las especies y con la riqueza infinita de un planeta lleno de belleza. La investigación es una posibilidad del pensamiento, de mirar con rigurosidad las prácticas. Para lograr este objetivo, la observación y el registro de los procesos nos llevan a aumentar la intelectualidad. Veamos cómo la investigación hace parte integral de la formación de nuestros licenciados de biología. Necesitamos que los colombianos aprendan y comprendan la biología, su importancia, el enorme potencial de recursos que tenemos en la flora y la fauna y en la microbiota de nuestro país. Por eso la enseñanza de la biología hay que revisarla. Necesitamos elevar nuestros niveles de el número de científicos que tenemos en el área de las ciencias biológicas. Necesitamos mejorar la actitud y el pensamiento científico de los colombianos para que ayuden en la preservación de los recursos naturales. Hay una doble vertiente allí. Por un lado, el conocimiento de los recursos biológicos, la profundización del estudio de la biología de nuestro país, y por el otro lado, los problemas de su enseñanza y de su aprendizaje y de los problemas de la apropiación social de ese conocimiento por parte de los ciudadanos colombianos. En el caso de los docentes, nosotros nos vinculamos a procesos de formación docentes desde varias posibilidades. Una, la formación inicial de profesores, es decir, la formación de los licenciados en el campo de la biología, pero también apoyamos procesos de investigación y formación docente
de profesores en servicio de distintas regiones del país. La investigación en el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, en búsqueda de formar integralmente a los futuros maestros, induce a los alumnos a reflejar los conocimientos en situaciones reales, donde se logre plasmar lo aprendido. Para ello, involucra a sus estudiantes en prácticas de investigación, donde ellos mismos desarrollan su trabajo en función de ejercer posibilidades nuevas y crear espacios renovados de conocimiento y saber. Esta investigación es un poquito más disciplinar, sin embargo, pues lo pedagógico está en la medida que el maestro se constituye día a día y en la práctica. Es importante tener claro que el maestro, a medida que maneje su disciplina, pues desde mi punto de vista es un mejor maestro en cada práctica. Colombia es un país bastante rico en recursos naturales y pues se está logrando que cada día nos formemos más taxónomos y pues ecólogos que le metamos la ficha a esto. Cada día saber más, o sea, darse cuenta que sabemos poco de lo que tenemos acá y pues es incentivar a los otros pelados que vienen o a los chiquitos en la escuela a que le camellen a los bichos. En el lugar en que nos encontramos es un lugar que se ha venido ganando, la pedagógica y en especial el Departamento de Biología, que es la colección de insectos acuáticos, donde reposan uno de los de las riquezas de nuestros recursos naturales, y la idea es seguir contribuyendo a ella desde el trabajo riguroso que se hace, ya sean prácticas pedagógicas o en trabajos de grado. Yo hice mi trabajo de grado, hice una aproximación etnobotánica en dos comunidades del Chocó, en la zona alta de Acandí. ¿Qué es la etnobotánica? Pues es la relación básicamente que establecen los seres humanos con las plantas, son las utilidades que ellos le dan. Entonces nosotros hicimos una caracterización general de los usos de las veredas del aguacate y la mora en términos de la relación planta-hombre que pueden establecer. Entonces primero es potenciar el trabajo integral que se busca en el Departamento de Biología, que es la base humanística, la base científica y la base pedagógica, que no solamente es para el departamento, sino para toda la universidad. Entonces, ese tipo de trabajos permite justamente integrar esos tres saberes, no como la pedagogía, la guía que me toca hacer para complementar lo pedagógico, sino de verdad permite fusionar o integrar esos tres elementos de forma sinérgica y que se puedan realizar trabajos muy interesantes y más en zonas tan alejadas que de pronto la universidad no ha tenido la posibilidad de entrar en contacto. El estudio y la enseñanza de la biología en la Universidad Pedagógica Nacional se ha basado en un trabajo de tipo interdisciplinar, donde el estudiante desarrolla su pensamiento en diferentes direcciones, generando maestros involucrados íntegramente con la formación de sus estudiantes y logrando que transversalmente toquen tópicos tan importantes como lo cultural, inmerso en el ecosistema que lo rodea. Empecé a trabajar con niños de 4 y 5 años, fue una experiencia completamente maravillosa porque todo era nuevo para mí, desde la pedagogía que maneja el colegio, que es una pedagogía proyectiva, por proyectos, por los intereses de los niños. Sin embargo, en la línea de investigación, desde donde yo planteé el proyecto de práctica, me abrió la posibilidad de tener unos seminarios en los que discutíamos muchísimo más, que son la línea de trayectos y aconteceres, el ser y el quehacer del maestro, desde la pedagogía se llama así. Y desde allí los seminarios tenían como la participación de personas que trabajaban en colegios de innovación, en colegios de estrato 6, en el Abraham Lincoln y en colegios distritales. Entonces digamos que se recogían varias miradas y las discusiones eran muy enriquecedoras. Entonces en ese sentido pues yo adquirí varios elementos que me fortalecieron en mi práctica pedagógica. El Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional no ha parado aquí. También ha logrado entrelazar la investigación con las prácticas pedagógicas, donde el quehacer del maestro toma relevancia y se vuelve palpable, entregando mucho más que simple conocimiento, llegando a los estudiantes de todas las regiones, llevándolos de la mano por la grandeza de la naturaleza. Bueno, ahí lo primero que tendríamos que pensar es qué relación tiene la investigación con la formación docente. Al respecto, pues hemos visto en las últimas investigaciones, alrededor de unos 10 años, que se ha dado poca producción sobre el conocimiento que tiene un profesor. En ese sentido, pues, desde el grupo de investigación planteamos que la investigación es un elemento transversal no solo en la formación inicial de los profesores, sea de biología, química, física, sino también debe ser un elemento particular de su quehacer
de su quehacer como profesor. La salida de campo le permite al estudiante no solo tener una visión de ciencia, una visión de biología, sino también tener diferentes miradas sobre el mundo, tener una mirada humanística más desde las culturas indígenas, una mirada desde el educador, desde la pedagogía, la reflexión del quehacer docente. Los NIF se conocen dentro del proyecto curricular de licenciatura en biología como los núcleos integradores de problema. Es una estrategia, es una propuesta que viene con este último proyecto curricular que fue diseñado alrededor del año 2001. Cada eje curricular presenta un NIF. Entonces lo que pretende el NIF es la integración de los componentes dentro de un eje curricular, es decir, el NIF pretende que los tres ambientes de formación, es decir, el pedagógico, el humano, el disciplinar, se integren a través de una pregunta. Por ejemplo, en el caso de sexto semestre se conoce el NIP cómo responden los organismos al ambiente. En ese sentido, no solo es ver cómo el organismo responde al ambiente desde lo disciplinar, desde lo biológico, sino también ver en términos sociales cómo eso se responde a una sociedad, a unas características del contexto. A partir de las reflexiones realizadas en el interno del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y partiendo de las exitosas salidas de campo, se le planteó a los estudiantes desarrollar una indagación cultural que se ha documentado aplicando instrumentos básicos como lo son la observación, el cuaderno de campo, las entrevistas, entre otros. Todo esto con el propósito de elaborar reflexiones en torno al ambiente, la diversidad, el territorio, las prácticas pedagógicas y el ser maestro. Las prácticas del campo tienen como objetivo principal posibilitar la reflexión de los estudiantes acerca de lo vivo, una reflexión pedagógica que les permita hacer interpretaciones éticas y políticas de la enseñanza de la biología. Específicamente cada práctica de campo tiene unos objetivos que alrededor de este objetivo general que planteo, unos objetivos específicos que van de acuerdo a los ejes curriculares que se han planteado dentro del proyecto curricular Licenciatura en Biología. La importancia de la observación en las prácticas de campo es muy grande porque tiene que ver con la posibilidad de que el estudiante registre, organice lo que ve. Y en ese sentido, el cuaderno de campo es quien posibilita esa organización. El semestre pasado hice una investigación sobre caracoles. Allí nosotros escribíamos toda la información, tanto teórica como también ya experimental. O sea, el hecho de, pues tenía que tener mi organismo vivo, verlo, hacerle un seguimiento. Entonces todo eso yo lo escribía en mi cuaderno de campo. Claro está que el cuaderno de campo tiene unos parámetros para poderlo seguir. El cuaderno de campo como tal pues nos permite que tengamos todo lo que nosotros hemos analizado durante un tiempo determinado, tenerlo como, digámoslo así, como un diario, como algo que nos pueda servir para próximas investigaciones o otros análisis que hagamos con otros temas. La utilidad de los cuadernos de campo es muy importante, es donde es la estrategia que el Departamento de Biología ha pensado para que los estudiantes tengan posibilidad de generar pensamiento alrededor de su trabajo. Es decir, el cuaderno de campo se vuelve en la sistematización de la experiencia de los estudiantes alrededor de su propio aprendizaje, pero también de la enseñanza de la biología. En ese sentido, nosotros asumimos la escritura como posibilidad de pensamiento, donde no solamente el estudiante reflexiona, sino también los maestros del departamento podemos reflexionar acerca de nuestras propias prácticas pedagógicas. O sea, el cuaderno de campo me permitió a mí poder afianzar muchas otras cosas en las que tenía inconvenientes. Por ejemplo, en la redacción, escribir para mí no es fácil. O sea, yo nunca había escrito, no era de las niñas que hacía el diario como las niñas de 15 años, no. Era muy complicado dibujar tampoco, entonces eso me permitió ver mucho más allá, poder ver una planta de una forma diferente, investigar, es algo muy bonito, o sea, le permite a uno apropiarse de todo eso y de verlo de una manera diferente y escribirlo. Las diferentes ciencias buscan ampliar sus horizontes para lograr vincularse a otro tipo de saberes y romper los métodos tradicionales para la enseñanza. Partiendo de esta premisa, encontramos que el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional no se queda atrás en busca de desarrollar posibilidades diferentes que permitan que la información circule con eficacia
atrayendo la atención para que el conocimiento se convierta en un algo duradero. Para cumplir con esta meta, diferentes estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional han marcado pautas en las propuestas de alternativas creativas que llevan a la biología a ser un saber más accesible para personas no especializadas. El formato 19K es una fundación que trabaja el audiovisual desde dos aspectos, la realización y la enseñanza. Digamos que nuestro campo de acción ha sido Ciudad Bolívar, donde hemos tratado de establecer una escuela de enseñanza audiovisual y pues orientada por las reflexiones pedagógicas que se han hecho al interior de la línea de investigación Trayectos y Aconteceres, que está adscrita al Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. El alcance que pueda tener esto es, siendo coherentes con la propuesta de maestro, o mi reflexión como maestro, que es poder posibilitar otros mundos, es agarrarme del lenguaje audiovisual para que lo que se ponga en pantalla, ¿sí?, en mi caso, como realizador, pueda ser algo que contribuya a la constitución de otros caminos, a romper con ciertos esquemas, otros imaginarios. La revista Biografía del Departamento de Biología tiene como objetivo divulgar conocimiento sobre experiencias docentes e innovaciones en el área de biología. Esta divulgación puede comenzar a generar posibles redes académicas entre docentes que puedan comenzar a compartir experiencias o innovaciones sobre la misma área, que en este caso sería biología. Es, por el momento, la primera revista de enseñanza de biología para Colombia y la segunda para Latinoamérica. Entonces queremos ser como un punto de anclaje para esos docentes que están haciendo didáctica, enseñanza y reflexionando sobre su quehacer. Este trabajo, que se sigue desarrollando a innumerables manos, no se detiene, busca nuevas posibilidades, se construye día a día tratando de contagiar todas las disciplinas de las que pueda valerse para llegar a estudiantes, maestros y a toda la comunidad educativa. La importancia de la investigación, yo creo que es ser la base para generar procesos pedagógicos y por procesos integrales. O sea, yo creo que ese enfoque que propende la universidad en torno a la investigación en todos los tres ámbitos sí es necesario en la escuela. O sea, cuando uno está en la práctica pedagógica se da cuenta que generar procesos investigativos no solo es ponerle la tarea al niño para que vaya y haga, sino sobre todo en ciencias y en biología, que es más que todo experimentación. Entonces la investigación es súper fundamental para ellos. La biología no es solamente mi carrera, sino que es algo que me apasiona, es algo que me mueve, se nota en mi discurso, cuando hablo, cuando me muevo, cuando me quedo mirando un bichito o cualquier cosa, y ellos lo notan y así lo perciben. Entonces como que las dinámicas que se generan entre nosotros están completamente ligadas a eso. Sin querer yo les enseño a proteger el medio ambiente, a moverse en un lugar, a relacionarse unos con otros desde esa visión biológica que nosotros, pues que yo tengo fundamentada en mi ser y en mi quehacer, porque es algo que me apasiona, es algo que me mueve. Ser maestro es algo que nunca va a ser fácil de definir, y es porque puede constituirse, o más bien puede ser una construcción individual en muchos casos. Para mi caso, ser maestro es ser capaz de sembrar dudas en otras personas, para que esas personas busquen otros caminos, ser posibilidad de establecerle otros caminos a otras personas. El profesor que revisa, que investiga sobre su propia acción en el aula, que se cuestiona acerca de si está logrando o no las competencias deseables en los niños, si logra realmente incentivar la actitud científica, si proyecta cultura científica en su comunidad educativa, es un profesor investigador. Pero en la medida en que revisa sus propias acciones, él está formándose, está autoformándose, está haciendo una metacognición de su propio proceso de formación, de sus propias acciones, y esto mejora la enseñanza de la biología, de todas las áreas biológicas en general, mejora su formación profesional como docente y mejora los impactos en cuanto a aprendizaje de los niños y jóvenes y estudiantes universitarios, ¿por qué no?, también en el medio educativo colombiano. El día de hoy quisimos compartir con ustedes el trabajo que se ha desarrollado en el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y sus alcances tanto de tipo intelectual como social y cultural. Hemos recorrido el camino de la formación basados en la investigación con un fuerte ingrediente práctico que hace del maestro un pedagogo integral.
Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo@pedagogica.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro.